que han descubierto los misterios más sagrados de mi jardín pueden ejercer de mis mensajeros benditos. Ahora caminas en su morada. Ten respeto, pues su servicio nace del amor que trasciende la muerte. Y su amor también te corresponde. Miro a esta forma inerte y me pregunto, ¿quién serás? ¿Vas a tener los mismos valores como nosotros? ¿Nos amarás por haberte creado? ¿Nos resentirás por haberte metido en un mundo incierto y peligroso? Mirando hacia atrás en nuestra historia, nuestros logros, nuestros crímenes, ¿qué pensarás sobre nosotros? ¿El mundo que crearás será como el nuestro? ¿O tan diferente que ni siquiera podemos ser? En cualquier caso, espero que encuentres este pequeño planeta tan hermoso como nosotros. Espero que tomes cuidado de él, mucho mejor que nosotros. Y espero que algún día mires hacia arriba y alcances las estrellas.
En el archivo, es posible que encuentres a gente de mi época que afirma que la civilización en realidad no importa, que sería mejor si estuviéramos muertos. Hay muchos cínicos así. Espero que te parezcan tan absurdos como a mí. Espero que puedas encontrar algo en todos esos archivos. Una canción, un libro, una película, tal vez un juego. Algo que te encante, que te haga darte cuenta de lo pobre que sería el universo sin él. De verdad lo espero, porque mucha gente se ha sacrificado para conservarlo todo. Thank you.
este planeta, desde la superficie de la Tierra hasta la composición de la propia atmósfera, ha sido moldeado por la vida. Es un proceso que dura millones de años. Pero los seres humanos, con nuestra tecnología, nuestros conocimientos y nuestros sistemas, lo hemos cambiado todo en tan solo unos siglos. Creo que esto también nos hace humanos. Moldeamos el mundo a nuestra imagen. Así nos creamos. Y así nos destruimos.